básicamente estuve, me senté con la gente de Gadget Guard de acá de El Salvador. Gadget Guard es esta filmina que ven por acá, ya toda destrozada, pero es esta filmina protectora que lo que hace es agregarle capas a tu teléfono, capas invisibles que lo protegen ante los rayones, ante las quemaduras y ante las rayaduras. Es una alternativa al famoso vidrio templado, con lo cual muchos de ustedes tienen su relación de amor y odio, porque pues el vidrio templado, por ser vidrio, se rompe. Justamente acá hay 4 capas protectoras en HD y tiene un polímero autocurativo que lo que hace es que ese polímero con el tiempo, digamos que tú lo rayaste con tus llaves, tu niño lo rayó con piedras, con algún tipo de arenilla, pues con el tiempo esto se va regenerando. Es decir, que con el tiempo, si ustedes ven, ni siquiera lo puedo estirar tanto porque, es decir, es bien resistente. Atravesarlo ya con un bolígrafo, si ven, tengo que hacer una fuerza muy grande para lograrlo hacer, y aún así se dio, pero no se dio de donde lo estuve presionando. De hecho, aquí está el plástico, miren, lo protegió. La gente de Gadget Guard nos instaló ya este producto por la parte de atrás y de adelante del celular, para que vean, es bien HD la textura, se siente muy bien, y de hecho le da este toquecito así de rayitas acá. Le da un toquecito diferente al celular, ¿no? El celular obviamente de atrás es nevado, pero con esta capa protectora le agrega durabilidad, ¿no? Entonces, se lo voy a quitar para que vean que es cierto. Ahí está. Entonces, ven cómo el celular cambia, y esta es la capa protectora. Ya. O sea, incluso tiene la manzana ya impresa. De hecho, la claridad con la que la filmina protege la pantalla es bastante buena. No le reduce sensibilidad. Si se raya, la pantalla se autorregenera. O sea, de hecho, por ejemplo, con una llave lo podemos hacer. Ven, aquí está la llave. Con llaves y monedas acá. Pues, como es autocurativo, él solito se va a curar. Él solito va a desaparecer esos rayones que se puedan ver ahí. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Si yo lo froto, el celular, digamos, con mi camisa o con alguna manta antiestática, desaparecen más rápido, se autocura más rápido esta capa protectora que es la de Gadget Guard. Estoy impresionado por la calidad del producto, por la claridad del producto. Es una opción bastante inteligente al vidrio templado, porque el vidrio templado, como les digo, en el tiempo se les va a rajar, se les va a quebrar, y aparte de todo eso, pues el vidrio templado le quita esa sensibilidad a la pantalla. También lo tengo instalado en mi Note 20 Ultra. La instalación es bien peculiar porque se hace hasta con fuego. Si ustedes lo ponen, no tiene garantía, pero si ustedes fueron al kiosco y de repente no se les secó bien, no hay problema, esta gente de Gadget Guard va a venir y se lo va a reinstalar sin costo adicional. Entonces, para que vean que sí es cierto que lo tengo puesto, se lo voy a quitar. Chequen, ahí está. Ahí está, ve. Esta es la otra filmina. Tengo una de reserva, lo que pasa es que no me gusta gastarlas tanto. Tengo una de reserva para el Note 20 Ultra, que está por acá. Obviamente, como yo las pongo algunas, no tienen garantía. Pero si ustedes van y dejan que un experto los atienda, sí va a tener garantía. Así que, bueno chicos, esto es lo que yo les estaba comprobando hoy. Es una opción más inteligente al vidrio templado. Así que chicos, díganme en los comentarios qué les parece. Si tienen dudas, comentarios o lo que sea, pues díganlo, déjenlo acá en la descripción. Vamos a limpiar todo este desorden, y bueno, yo me despido y nos fuimos.